Compañeros, buenos días. Aquí estamos dispuestos ya para salir a la ruta Surutato, que la estamos haciendo en apoyo de nuestro compañero Francisco Vargas, que es el propietario de la Dulcería Imperial. Venimos, como lo ven aquí todos los compañeros, venimos todos dispuestos a disfrutar, pasar 3 días de ruta, viernes, sábado, domingo. Vamos a hacer paseos, lo que es, viene siendo a la mesa, sus alrededores, el triguito, vamos a ir a las babisas, vamos a estar a la nariz, vamos, esperemos que sea una ruta amena y divertida. Aquí nos viene acompañando nuestro compañero Palomo. Ánimo, ánimo, pues como dice aquí el compañero Comezón, aquí andamos todos y puro para adelante, Culiacán Street en apoyo cuando se ofrece, y vamos a una diversión que todos nos vamos a divertir, gente. Como ustedes ven, Producciones Extremas y Manos acompañan, y otro equipo también de televisora, pero el problema es que aquí vamos todos y es puro para adelante. Amigos, es un gusto poderles acompañar y un honor que nos hayan invitado a esta ruta del Surutato 2017, en el cual también como programa de televisión nos unimos a los medios que van a hacer posible la transmisión de este evento que ya ha sido o se está haciendo tradicional. Gracias a toda la raza de aquí de Culiacán, nos vamos a la ruta de 3 días, una ruta sorpresa para nosotros ya que no la conocemos, pero la vamos a disfrutar y ustedes junto con nosotros. Gracias, acompáñenos. Surutato 2017, Curricán Outdoors y TVP. Repitiendo, ¿a dónde vamos? Para donde sea, menos para la casa. Arriba. Ahorita lo que sí es recomendable, como es pura bajada, no dejes el carro que agarre aviada porque se te calientan los frenos. Como ves, el camino ya muy no es bueno. ¿Es pura subida ahorita? No, ya es bajada cuando vas bajando a Surutato. Cuando vas bajando aquí para allá es pura bajada, y en las últimas curvas es donde se te calientan los frenos. Y el carro que sea, si llevas el pie porque vas muy bien caminando, pues el camino siente está bueno. Siente que va muy bien. Siente que va bien y llevas el pie en el pedal, y eso la verdad le molesta a los carros. Y cuando pegas el último frenón, se te ve el pie para abajo y no frena, güey, no frena, se te ve para abajo el pie y no frena. Esa recomendación es para los novatos. Esa es recomendación, no, para todos, porque a mí me ha pasado también, y para los novatos con más razón. No, a mí me ha pasado eso también ya. ¡Ánimo! Puro Producciones. Puro para adelante, Producciones Extremas y más con Culiacán Stream. Calmado, helado. Aquí nos encontramos con el famosísimo doctor Guerrevere. Ya que no vino el doctor Torres, descalificado el doctor Torres. Ahora es el doctor Guerrevere. Puro para adelante. Puro para adelante. Ey, no, puro Culiacán Stream.
apoyando las rutas en los mejores eventos. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Ánimo, puro para adelante. Producciones Extremas y Más ni se diga, pues qué onda, pues. Ah. Manuelito, TVP al 100 con nosotros. Gracias a Dios, gracias a ellos. Hemos visto los programas aquí en la serranía donde nos encontramos y en todas partes. TVP Culiacán, es todo. Y ánimo, raza jipera. Ánimo, ánimo, raza, aquí nos encontramos ahorita llegando a Badiraguato, un pueblo muy bonito, y de aquí nos queda más o menos hora y media para llegar a Surutato, donde el clima ya cambia, es algo fresco, donde todos nos vamos a divertir. Y ánimo, puro para adelante, Culiacán, Stream y amigos, 4x4, ánimo. ¡Ey, autobús! ¡Dónde para acá, carajo! Señores, ahora sí, después de un breve descanso y por supuesto la parada obligatoria en Badiraguato, vámonos todos, todo el Club Culiacán Extreme, hacia Surutato, hacia Surutazo, hacia arriba. De aquí de Badiraguato no es mucho tiempo, en realidad lo que se tarda en llegar para allá, para Surutato, pero pues sí, es un buen camino. Nos vamos a encontrar con lo bonito del camino, que es primero el pueblo de Badiraguato, que lo vamos a atravesar por completo, y después el camino que en esta época del año estábamos comentando que es bastante bonito, muy verde, sobre todo pueden ver la vegetación, ¿no? Hay lluvia, hay agua y humedad, o sea que los árboles, los arbustos, la vegetación está a todo lo que da, porque también allá al fondo, allá la sierrita se ve por supuesto, ojalá y nos caiga un poquito de lluvia, se ve nublado para Surutato, entonces va a estar el clima excelente, esperemos de que, como les digo, que los arroyitos traigan agua, esperemos chirotear por ahí un rato y esperemos sobre todo divertirnos mucho en esta ruta de Surutato 2017 que se hace en apoyo moral, sobre todo en apoyo a nuestro amigo Francisco Vargas, el número 59. Por el camino a Surutato nos vamos a encontrar algunos pueblitos, empezando con el sitio, los sitios que son tres. Para platicarnos un poquito del camino, me encuentro con Palomo. Palomo, ¿cómo estás? Estamos llegando a los sitios, que precisamente son tres, comentábamos, ¿no? Sí, son tres sitios, sitio de abajo, sitio del medio y sitio de arriba. Son unos ranchitos, la verdad, que están muy bonitos, que si ponemos atención, en el sitio del medio hay venados. Hay un cerco donde tienen venados a la derecha, y de lo cual ahí siempre se la lleva una manadita de venados. Ahí una persona los tiene y están bonitos los venaditos. Ahí estamos pasando por los sitios, también vamos a pasar más adelante por el Huejote y también por el Vado, que es un arroyito, es siempre así el... ¿Es río o arroyo eso? No, es un arroyo, es un arroyo que tiene un vado, y entonces ese vado cuando tiene mucha agua, pues está muy bonito y no da pase a los carros porque el agua es súper fuerte. Y nos ha pasado, ¿no? En años anteriores, aquí estamos, de hecho, el árbol, qué bonito. Yo creo que por eso se llama el Huejote, ¿no? El arbolote este. El lugar tiene muchísimo tiempo. De hecho, nos ha tocado hasta bañarnos aquí en este vado, ¿no? Y también nos ha tocado que, por ejemplo, en la noche cuando llueve, que hay gente que no puede pasar, Palomo. Sí, no, ese vado está largo. Está largo. Como unos 200 metros, y cuando trae agua, pues la gente no se anima a ir a meterse porque, pues es por precaución que te arroye el arroyo para abajo, no, porque está ancho ese arroyo. Sí, está bastante ancho, y de hecho aquí se puede ver, ¿no? Siempre la foto en el vado es clásica en todas las rutas de Surutato, ¿no? Que pasas y ¡bum!, le aceleras por el vado. Platícame un poquito, Palomo, de Francisco. Francisco, que precisamente se puso malo por ahí por esas épocas, ¿no? Sí, el compañero Francisco pues se puso enfermo ahí, le pegó como un tipo paro. Entonces es una persona muy activa, muy cooperativo con nosotros, con el club, en todas las rutas donde andábamos, siempre anda con nosotros, inclusive y todavía así como anda, ya da pasitos, de lo cual un gran saludo para él, de todo Culiacán Stream y de Producciones Extremas y Más, y porque ha sido un señor muy bueno para las rutas cooperativas, desde que empezó con nosotros cooperar. ¿Qué quiere decir? Que apoya al club en cuestión de rutas. Vamos para tal parte, vámonos, dice. Al club nunca lo ha dejado abajo él. Perfecto, señores. Pues continuamos con más. Estamos viendo algunos de los participantes que estuvieron aquí con nosotros. Vimos a Carlos, vimos también la camioneta de Producciones Extremas. Estamos viendo algunos otros. Más adelante platicaremos con ellos, pero nosotros todavía vamos a camino a Surutato 2017. No le cambie.
Y estamos, señores, ya de regreso. Estamos observando a nuestro amigo, viejo amigo, el Carpi, que ya empezó a sobrevivir. Empezó a sobrevivir. Alguien habrá vacunado con esos burritos, ¿no? Yo creo que fue aquí a nuestro amigo Don Balta, ¿no? Don Balta, que viera, ahí traía el lonche. De seguro aquí mi amigo Carpi ya le bajó unos 2-3. Y a la señora Marta, que le mandamos un saludo, que al parecer le pegó el viaje, ¿eh? Anda medio mareadita, ojalá y se recupere, para que ponga ambiente siempre en las rutas. Una ruta completamente familiar, su Rutato se caracteriza por eso, las cabañas, el bonito paisaje, que estamos viéndolo por supuesto ahorita en el camino, y sobre todo que se puede llevar a toda la familia, desde los más pequeñines hasta los más grandes de la familia. Nos hicimos a un lado aquí todo el club, pues, precisamente simplemente para la foto, ¿no? Para la foto, porque pues sí, hay muchos miradores, Palomo, aquí en el camino, ¿no? Empiezas a subir la sierra y hay muchísimos miradores que se ve esto, lo bonito de la sierra, ¿no, Palomo? Sí, se ve muy bonito ahí ya en lo alto, se ve muy bonito, ve uno los cerros para abajo y ve unas llanuras esplendidas abajo, sí, se ve muy bonita la sierra de ahí, es algo alto, sí está algo alto y se ven los pinales, se ven los pinos también lejos ya de ahí retirados. Ahí va mi compa Willo, mira, que siempre ha apoyado también al club el Willo, la 70 de mi compa Tostado también, ahí anda, ahí está. Ahí es donde al doctor Guerrero. Ajá, fíjate que estamos viendo que le pasó algo al parecer. Se le reventó el radiador, me estaba diciendo Palomo. Se le auxilió, el club lo auxilió. Y afortunadamente vamos a llegar más adelantito a Surutato, todos con bien. Y precisamente vamos a ir con Rubén, el mecánico que nos está apoyando, nuestro amigo, para ver qué le pasa a la camioneta del doctor Guerrero. Está reventada la ánfora del radiador. Ya se le echó el anticongelante y agua que alcanzamos a echarle, pero ya vimos la fuga, está reventado lo que es el ánfora, ya no podemos hacer nada, hay que jalarla y darle solución allá en Surutato. No queda más, a seguirle, y como decimos, puro para adelante. Ahí estuvo Rubén, nuestro compañero que nos está apoyando, ¿no? Siempre es bueno tener a alguien que sepa bastante de la mecánica. Desafortunadamente, pues los radiadores se tienen que sellar, se tienen que soldar y pues no traemos aquí el equipo. Y a veces sí se puede hacer algo, pero con el tiempo mejor es mejor, ¿verdad? Amarrarlos, es mejor llevárselos hasta allá. Al cabo no nos falta mucho camino para llegar a Surutato. Y Producciones Extremas se ofreció con la camionetona verde a jalarlos. Así que vamos a llegar más adelantito. Llegamos a Surutato en unos segundos. Continuamos con más de esta ruta, amigos ahí en casa, y por supuesto no podíamos dejar de visitar este lugar que es maravilloso, que se ha puesto mucho de moda, sobre todo para los visitantes de Surutato, que se llama La Nariz, un lugar muy bonito. Es un mirador que se encuentra a 8 kilómetros de distancia de Surutato. De hecho, se puede ver muy clara la desviación cuando vas en camino. Ahí están los letreros, te metes ahí a un caminito y justamente un camino bastante bueno
por supuesto, y llegas a este lugar que puedes hacer tu carne asada, puedes hacer ahí tu campamento, puedes ahí en las palapitas que se ven ahí arriba, convivir con la familia y durar bastante, bastante rato. Después de eso, te metes a este mirador que es una piedra, que es un conjunto de piedras que salen y están casi cayendo, ¿verdad? Miren, ahí se puede ver en lo que es este cañón, ¿no? Bastante, bastante hondo, muy bonito, y lo bonito que tiene a veces son que las nubes te quedan muy, muy, muy cerca. De hecho, se puede sentir a veces hasta la estática, y a veces cuando hay mucha humedad se viene lo que es la neblina y se llena todo, y la verdad es bastante mágico, es bastante bonito. Un lugar bastante, pero bastante atractivo que usted puede visitar, sobre todo cuando vaya a Surutato. ¿Cómo se la pasaron, amigo Palomo? Platícame, ahí está todo el club ya junto, ¿no? Sí, sí, aquí hay varios miembros del club juntos, aquí nos encontramos en la nariz, de lo cual sí, está muy bonito, y esperemos el día de mañana que vengamos a visitarla de vuelta a ver cómo se mira la nariz, porque aquí cambia el clima y cambia todo el panorama. Hay veces como por el lado derecho pega un aire muy fuerte y por el lado izquierdo no se siente el aire. En ocasiones, como ustedes verán, esos cerros no se alcanzan a ver porque la neblina baja, sí. Y se ve algo muy bonito, como que te sientes entre las nubes porque te van pasando por el volando, cuerpo. ¿Verdad? Se siente volando uno, es muy bonito. De hecho, eso. Se siente como la electricidad, ¿no? Se siente como la estática, la humedad. Entonces, sí, está bastante padre, ¿no? Platícame un poquito. Más adelante estaremos platicando ya de nuestra llegada a Surutato, a unas cabañas padrísimas. Por lo pronto, quiero mandar saludos a toda la gente que nos está viendo y sobre todo a todos los asistentes. Regresamos con más. ¿Qué les parece de la ruta de 2017 de Surutato? Pues aquí nos encontramos en el segundo grupo rumbo a Surutato 2017 con mi compa Fran en apoyo a él. Y ánimo, compa Fran, puro para adelante. Todos, puro para adelante a divertirnos. Todos en apoyo moral con mi compa. Ahí está, señores, gracias a Palomo, ¿no? Ya nos explicó, ahí está la familia, están los amigos de nuestro compañero Francisco, que en este segundo día de actividades van a salir a los paseos que están por aquí cerca de la ruta Surutato. Precisamente aquí se encuentran de nuevo en lo que es la nariz, este segundo grupito, este segundo contingente de gente, ¿no? Que le gusta el viaje, que le gustan las rutas 4x4, como la señora, mira qué bonito se ve ahí después, atrás de las rosas. Allá en la vegetación, se ve bastante padre, ¿no? Palomo, por supuesto, conviviendo, ¿no? Con nuestros amigos, ¿no? Sí, sí, ahí estamos, ahí nos acompaña Ferromach y unos que vinieron de Los Cabos, San Lucas también. Y como usted ve, ahí están los hijos de Francisco. Ahí va mi compa Francisco, mira, ahí está, lo llevan, mira, en apoyo, mira. Nadie lo deja abajo, ahí lo llevan para abajo, en pedazos, en pedacitos con su carrito. Ahí va mi compa Francisco. Le falta meterle una 4x4 a ese carrito, ¿verdad? Para que ande para todos lados con nosotros nuestro amigo
Francisco, que cómo lo quiere la gente, ¿eh? Eso se nota, lo quieren bastante, ¿no? Pues, se nota por el apoyo. Sí, sí, un saludo, compa Fran, un saludo. Sí, toda la gente lo estimamos como compañeros porque se ha sabido ganar al público, se ha sabido ganar a la gente y a los compañeros jiperos también. Ahí está Doña Moni, está nuestra amiga, esposa de nuestro amigo Ferromach, también está la familia. ¿Hicieron carnita asada, Palomo? Afirma, sí, hicimos una carnita asada. Mira. Y muy buena la carnita. Hay un saludo para mi cuñado que ahí se encuentra también y su familia, que es una de las primeras rutas que nos ha acompañado. Qué Surutato, bueno. Qué bonito se ve, mire, de la sierra. Fíjate que el pueblito de Surutato es muy, pero muy famoso. Precisamente lo estamos viendo desde acá, desde un cerro. Fíjense, se alcanza a ver perfectamente y casi, casi ya el camino estuvo completo, ¿no? Ya casi está raspado todo, todo. Yo creo que en estas épocas ya debe estar casi, casi todo terminado, ¿no, Palomo? Está completamente terminado el camino de pavimento hasta Surutato. Aquí vamos rumbo a las Davisas, donde okay. Se encuentra el otro grupo ahorita. Vamos por su rumbo a la sierrita. Entonces vamos a juntarnos con el primer grupo con el que andábamos por el día de ayer y vamos nosotros también a ver cuál otro paseo agarramos, ¿no? Aquí seremos algunos 7-8 carros, se ve de inmediato que ya estás en Surutato, que ya estás en la sierra cuando ves estos pinos, cuando empiezas a ver este tipo de vegetaciones, que es como que las planicies así con los pinitos y por allá los cerros, te sientes en otro país, Palomo, ¿a poco no? Sí, sí, se siente en otro mundo y peor, ¿verdad? Que a nosotros nos agarró la agüita ahí lloviendo, ¿no? Pues nos divertimos. Oye, mucho. Qué bonito es el lugar, ¿eh? Afirma, nos encontramos en la presa de Surutato ahí. Es padrísimo la presa de Surutato, que de hecho cuando vamos para acá, uno se puede subir a la cortina y de ahí se nota la profundidad del agua. Se siente bastante fresco. Estés en la época del año que estés, ¿no, Palomo? Sí. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en la temporada, por ejemplo, de verano y está fresco. Sí, ahí todo el tiempo está fresco Surutato. Es muy recomendable. Sí, muy recomendable para la gente que se quiere dar un espacio, para la gente que se quiera dar un respiro de la ciudad. ¿A qué estaremos de Culiacán, Palomo, Surutato? ¿Dos horas, cuando mucho, dos irritas pasadas? De aquí de Culiacán más o menos estamos como a unas 2 horas y media, máximo 3 horas en carro, porque está muy bueno el camino pavimentado hasta allá, zona turística. Aquí estamos viendo a un miembro del club Culiacán Extreme. Sí, aquí estamos viendo al compañero, es la 59, el carro de mi compa Francisco, y lo carga el Chucky, el hijo de él. Ahí está el Chucky, está nuestro amigo Balta también haciendo de las suyas. Vemos que más adelantito, por supuesto, no nos vamos a quedar con las ganas y nos vamos a subir alguna que otra piedra, nos vamos a meter a los charcos, porque si no ensuciamos las camionetas, ¿para qué venimos, Palomo? Pues sí, ¿para qué venimos? No, los carros hay que meterlos al lodo y que batan lodo, como todo el tiempo. Ahí nos tocó un percance también, que nos tocó pegarle una jaladita a la camioneta de Ferromach, de lo cual se nos hacía raro que no le haya pasado nada a esa camioneta. La verdad que ya tenía varias rutas que se había salvado, ya tenía bastante tiempo Ferromach. Sí, más que ahí se le botó un fusible y de lo cual pues la tuvimos que jalar para Surutato. Traía fusibles de repuesto, mi amigo Ferromach. Vamos a continuar con más de la ruta. Continuamos con Surutato 2017. Bien comido. Mala noticia que se quebró el teléfono y mi vieja le perdió. Estamos incomunicados. Compañero, buenos días. Aquí estamos un día más de ruta. Estamos alistándonos para salir a un recorrido que es aquí en Surutato, que va a comprender un recorrido que es, vamos a ir a la nariz, pero por la parte de abajo, por el arroyo. Vamos a entrar, vamos a circular un rato ahí. Después vamos a regresar por parte del camino. Vamos a hacer una rutita, una travesía.
y de ahí calculando salir a las 1, 2 de la tarde, vamos a llegar a Las Babisas, donde nos van a estar recibiendo con una comida, donde vamos a pasar el día completamente familiar. Y como les digo, muchachos, ¿para dónde vamos? ¡Menos para la casa! ¡Una, dos, tres! ¡Una carne stream! ¡Vámonos! ¿Cómo llegó? ¡A la ruta de Surutato 2017! ¡Vámonos! Yeah. Bueno, aquí estamos bien entrados ya para salir a la rutita que vamos para Las Babisas. Ya la carne está preparada, la comida también, la raza también. Nomás falta el jeep de aquí, compañero. ¿Qué dice ese jeep? ¿Qué le pasó? Ya mero sale. Tenemos muy buen equipo de amigos que nos están apoyando para salir adelante. A ver, ya la ruta ya está autorizada, todo bien. Ya estamos listos para salir. Vamos a ir a Las Babisas, un lugar aquí especial para comer. Ahí viene el Capi a todo lo que da. Es parte del show, vámonos Recio, ¡ea, ea, vámonos! Señores, continuamos con más ya de esta ruta, Surutato 2017. Ya nos juntamos, ya estamos en el segundo día de actividades. Vamos ahora sí de ruta. Salimos todos de ruta, se encuentra Don Balta, se encuentra aquí nuestros compañeros. ¿Quién es, Palomo? Es el Capitán Sarabia. Capitán Sarabia, ¿cómo me pude yo dejar de saludarlo? Nuestro amigo el Capitán Sarabia. Vemos a nuestros compañeros también que siguen pasando. La camioneta de Producciones Extremas y más. Todos en camino, todos listos. Ahora sí, para rutear. ¿Hacia dónde vamos, Palomo? Aquí ya hacia ruta. Aquí vamos a agarrar un rillito que está muy bueno. Está por un ladito de la pista de ahí de Surutato. Uh-huh. Y sí está bueno el rillito. Tiene unos pasitos buenos, como ustedes lo verán. Pero nada que no pueda superar el Club Culiacán Stream y compañeros, que aquí vamos. Sí, fíjate que se ve bastante agüita. Precisamente estamos pasando este tipo de arroyos. Son piedras pequeñas. En realidad no encontramos muchos caminos extremos por acá por Surutato. Cuando venimos por acá, por lo general son rutas panorámicas, rutas familiares. Ojalá y nos encontremos un camino bueno, ¿no? Sí, como dice este, es que automáticamente, como está lejos de la ciudad, venimos a rutear, venimos a conocer y, como dice, a gozar el panorama. Eso. Porque si nos ponemos a maltratar vehículos, está muy lejos para llevarlos quebrados. Ya sé, ¿no? Ya se está lejos la regresada y como que sí, vamos a batallar. Mejor no las llevamos like. Con los charquitos, con las piedras. Mira qué bonito es esto, Palomo. Los charcos, el clima, a gusto, ¿no? La gente, ¿no? Aquí viene nuestro amigo el Carabina, que nos acompañó esta vez, sí, acá a Surutato. Aquí nuestro amigo el Willo, que va cruzando el arroyito también ahí. Siempre ha apoyado al club el Willo en estos días que entró. Tiene un año, pero sí le ha dado batería al club. Perfecto. También, mira, una Lobo. No necesariamente tiene que venir una Cherokee, ¿no? También cualquier 4x4 que venga por acá.
Sí, sí, cualquier 4x4 que venga a divertirse y aquí se vienen para acá, pues todo el que tenga un 4x4 puede llegar al club. El club tiene rutas para todo, para lodo, para piedra, para arena y para todo. El club no es exclusivo. El club es para todo el compañero que quiera acercarse y quiera divertirse y conocer la sierra. Por supuesto, que se siga acercando, estamos en redes sociales, lo puede ver ustedes en Facebook, búsquenos como Club Culiacán Extreme 4x4 y ahí nos va a encontrar, ¿no? También, por supuesto, estaremos diciéndole por aquí, por la televisora, que pase a la página de YouTube, Producciones Extremas y Más, y ahí va a poder encontrar este y toda la información que quiera sobre el club, sobre Producciones Extremas, sobre las rutas que hemos hecho, ahí en YouTube la puede encontrar. Nos quedamos descansando un rato, por aquí encontramos como que un pasito libre y descansamos un rato, a gusto, sabroso, para convivir, para también descansar del camino. Más o menos, ¿cuánto llevaremos ya desde Surutato que salimos, Palomo? No, pues ahí de Surutato ahí son más o menos unos 15 minutos, está cerquita, porque se venía cerquita y viene uno despacito cuidando los vehículos para no pancharse, para no quebrar. Mira, ahí está un saludo para el doctor Aguerrevere, puro para adelante el viejo. El famoso doctor Aguerrevere que el día de ayer se nos quedó, afortunadamente ya le arreglaron ahí su camioneta, tenía ahí alguna fuga en el radiador, pero pues ya está al 100, ¿no? Ya está al 100 Aguerrevere. Vamos a convivir, nuestro amigo, mira, ahí está Luis Comisión, junto con nuestros compañeros, junto con la familia, partiendo la carnita, partiendo la verdura, porque nos vamos a quedar un rato a comer aquí en la sierra de Surutato. Y regresamos con más de Culiacán Extreme y Producciones Extremas. Bueno, pues, a ver, campeón, aquí estamos sentados descansando de esta rutita tan bonita, tan paradisíaca, en este lugar tan hermoso. La verdad es que ya habíamos venido aquí, pero hace muchos años. Y ahorita está ideal para volver a venir otra vez, ¿verdad? Está ideal como para acampar incluso. Pero aquí estamos listos ya para lo que se ofrezca. Estamos esperando que... Manolito, a bañarse, Manolito, al río. Saludos a toda la raza. Puro Culiacán Stream, aquí andamos explorando Surutato, Badiraguato. ¿Cómo se llamará aquí, no sabes? Como sea, no sé. Aquí andamos conociendo. Saliendo de nuevo, ya regresamos a Surutato y vámonos para afuera todos otra vez. Carlos Arroyo, la camioneta por ahí de nuestro amigo, mira, el Pineda, el doctor Pineda. Vemos aquí al Tomazón y a nuestro amigo, a nuestro amigo Luis Comisión Tomazón. ¿Por qué le dijiste Tomazón? Dije yo.
Comezón. Ah, bueno, Luis Comisión. Y algunos más, ¿no? Carpi, está también Balta, están los doctores, está por Rodo allá nuestro amigo Rodo, que tenía rato que no se juntaba con nosotros. Estamos por ahí con algunos más. Nuestro amigo Cucharas, ¿no? También que están. Racers también que se nos pegaron, mira, y algunos otros, Palomo. Afirma, sí, nos acompañaron varias gente y ahí andamos, vamos rumbo a las avisas ahorita a ver qué se ve, a ver si podemos chirotear una chiroteadita ahí, todo el compañero del club. Y pues lo bueno, pues ánimo, que es puro para adelante. Y un saludo para nuestro amigo del amarillo que va ahí, que no recordamos el nombre, pero eso, muy buen compañero. No, pues es buen compañero y es lo que importa, aunque no nos acordemos de su nombre. Pasó, Palomo. ¿Qué pasó? Mira lo que va ahí. ¿Te acuerdas quién es? Esa camioneta se me hace que ahora es la del doctor Guerrevere. Porque Guerrevere se anda paseando en esa porque tuvo un percance en su carrito. Ah, bueno, pues que es mejor andar de ride, no gasta gasolina, ¿verdad? No gastó gasolina. Era la alegría de él que no gastó ni un 5 de gasolina. Mira qué bonito. En la parte derecha se puede ver un poquito lo que es la parte de los cerros, a la izquierda los pinos. Qué bonito es esto. Digo, cuando uno ve pinos, cuando uno ve encino, cuando uno siente como que lo fresco y así, sientes que estás, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, en, no sé, Alaska o alguna otra parte. Aquí es, señores, en Sinaloa, así es. Y de hecho en invierno esto se pone bastante interesante, algunas partes hasta neva, hasta llega a congelar, así que pues más adelantito seguiremos con más, vamos rumbo a las Bavisas, todos juntos, todo el Club Culiacán Extreme, y vamos a convivir otro rato por allá. Al señor Cuchara se le quedó ni modo la camioneta, vamos a ver qué le pasa, y el Club Culiacán Extreme sigue puro para adelante. Parece ser que fue, se le reventó una manguera o el radiador completo, pero el motor modificado, a ver qué es lo que se va a poder hacer. Está para atrás. Pero sí, lo bueno es que estamos aquí a la pura salida del pueblo, el mecánico está ahí a la pura bajada. A ver si conseguimos un radiador o un abanico, no sé qué le hará falta. Señores, continuamos con más. Le mandamos un saludo cordial. Ni modo, se tuvo que regresar nuestro amigo Cucharas a Surutato a arreglar lo que es su camioneta. A veces pasa. Los demás nos vamos a Las Bavisas, que es un lugar bastante bonito para convivir, para hacer algo de comida por allá. Seguimos en camino. Le quiero mandar un saludo también a nuestro compañero El Capi, que nos está apoyando por aquí. Él es ya prospecto a conductor de televisión, Capi, porque lo hace bastante bien. Y sobre todo, también le queremos sacar por ahí un programa especial, ¿no? ¿Cómo sobrevivir en las rutas, no, Palomo? Sobrevivir. ¿Cómo sobrevivirían las rutas? Porque el Carpi sí se avienta unos rollos que muy poca gente se los avienta. Sí, ¿cómo sobreviven las aprenderle, rutas? Hay mucho que aprenderle a nuestro amigo Carpi. Más adelante estaremos preguntándole más. Qué bonito, ya estamos llegando. Regresamos con más de lo que es esta bonita ruta. Véanlo nada más, qué bonita planicie, qué bonito lugar. Muy limpio, muy, muy, muy apto, pues, sobre todo para la convivencia. Y más adelantito regresaremos.
vamos a hacer comida. Andamos con hambre, crisis. Se acabó la comida. Necesitamos una despensa, la ayuda comunitaria. Un venado. Vamos por un tigre, un venado, lo que sea. Aquí estamos comentando que hubo un accidente, compañero, que traía la comida, mi compadre Chaldo. Antes de llegar a Badiraguato, tuvo un desperfecto el carro, se le salió la flecha y salió contra una casa la llanta. Entonces, por causa de motivos mayores, vamos a hacer cooperación entre todos los que traemos comida y vamos a hacer un ambiente familiar de papa con lo que traiga cada uno, comida comunitaria. Plátano, la manzana, un kilo tortilla, lo que traigan, saquen los clavos. Yo traigo cerveza y refresco, yo la pongo la orden. ¡Para tomar! No habrá comida, pero que no falte la cerveza, con eso la hacemos. No ocupo la comida. No hubo lugar. Es más importante. Ya no me voy a perder. ¡Chaldo! Estamos esperando, Chaldo. ¡Hurra! ¡Una prueba, Chaldo! ¡Hurra! Y el Chaldo, ¿a qué hora llega? Ya llegamos aquí a La Bavisa, estamos con todo el club de Culiacán Stream y algunos invitados. Estamos tristes, desconsolados porque no ha llegado el Chaldo. Vamos a ver algunos testimonios de nuestros amigos. El señor aquí, señor Saraya. Vamos a comer pino nomás porque no hay otra. Vamos a hacer una mesa comunitaria aquí con todos los del club. Todos los que traigamos galletas, tostadas, cacahuates, churros, burrito de maíz, de harina, sándwich, tortillas con sal, carne asada, camarones, abulón. Vamos a sacar de todos un poco cada quien. Así es. Chicharrones. Traemos todo, gracias a Dios. Un saludo para el Chaldo, a todos modos. Chaldo, la porra te saluda. Este es el segundo día de actividades. El segundo día de actividades, ya fuimos a un arroyito muy bueno. Venimos a La Bavisas y seguimos con el ambiente. Este es el ambiente que se vive en Surutato 2017. Aprovecho, me agarraste con los enojado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Eso, vámonos adelante, aquí en Las Bavisas, disfrutando el día. A todo dar con los amigos. Saludos. Vamos a hacer un preparado para un carboncito, para una carne asada, porque ahora es comida comunitaria. Aquí vamos a calentar los taquitos entonces. Sufriendo desperfecto el compañero que nos traía la comida y ni modo. ¿Es en serio? Yo para que era una broma pesada. Se le salió la flecha y la flecha del carro pues se metió en una casa. Sí, escuché, pero venía adelante de Badiraguato, adelante con manitos. Un saludo para Culiacán, a todas mis compañeras de la SEB, de la UAS. Las invito a que vengan a echar un vistazo aquí a la naturaleza. Siempre que andan encima. Un saludo a mis hijos hasta Guadalajara. Los amo, hijos. ¿Nos podremos acostumbrar a este ritmo de vida, plebes? Difícil. Mira, que no se nos haga vicio. Que no se nos haga costumbre nada más. ¿Va? Con eso. Ah, viejo. Excelente convivencia en el Surutato 2017. Saludos a toda la raza que tiene la pasión jipera, el 4x4 y el off-road. Y mira, vamos a estar como el Kiko. Te vamos a enseñar todo lo que falta.
Nos vamos a echar unos filetitos de atún todavía. Ay, pues, la mena, qué chulada. Ni modo, nos tocó sufrir este ritmo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién soy yo para decir que no? Quiero mandar un saludo, sobre todo a nuestro compañero del Club Culiacán Extreme y de los Chaldos, a Chaldo, ¿no? Que siempre nos está apoyando con comida, con buenos chicharrones, carnitas y todo demás. Ahorita tuvo un pequeño problema, Palomo, ahí en Surutato, ¿no? Al parecer, algún percance. Sí, creo se le salió alguna llanta, por eso es que la gente ahí, cada quien sacó su... Sí, sacó su... Su comidita para comer cada quien, hay una comida comunitaria. Un saludo para todos esos que se ven ahí, mira, tostado, todos los plebes. Y eso, es bonito, ¿no? También, ni modo, no llegaron los chicharrones, pero cada quien traía que la carnita, que la discada, que la verdurita, que el pescado. Algunos traen ceviche, por supuesto, todos conviviendo, todos compartiendo. No nos quedamos sin comer, eso sí, no pasa jamás. Para hermano, mira, el doctor Éralo. Pineda, el trío, ese trío ni con par de días lo matan. Mira. Capi, Pineda y Rod. Afirma, no, esos son muy buenos. Eso, por supuesto, la belleza de nuestras amigas que vienen, por supuesto, acompañando a nuestros compañeros del club ya presente. Y la familia de Carlos, por supuesto, y muchos más. Regresamos con más de la Ruta 2017 de Surutato. Después de un rato ya de la convivencia, de lo que es la buena comida en Las Babisas, nos encontramos con este charco, porque no se le puede llamar de otra manera, un hoyo, un charco que dijeron los del club, ¿sabes qué? No me puedo ir tan limpio de Surutato, de Las Babisas, así que Fernando Cisneros, como todo buen piloto, empezó a hacer lodo, empezó a meterse, empezó a hacer ya ahí la convivencia y véanlo nada más. Fernando Cisneros, el pataloca, ¿por qué le dirán así a Fernando, Palomo? ¿Por qué no, le dirán? Porque hay veces que agarra el volante y como que el pie no se le controla y se le va hasta el fondo en el acelerador. Sí, se le conoce por eso. Un saludo a Fernando y a toda su familia que también siempre está presente en las rutas. Es un pedazo, fíjate, todo está plano y aquí como que la tierra como que se hundió y como que se hubo charco y aprovechamos, ¿no? Sí,
Es que era el único Yito. Y dejarlo único. Ir con tanto carro, no es un abuso. Sí, y la verdad se pone interesante porque estaba bastante flojo. Y más ya con el paso de las camionetas de Fernando y todo eso, pues ya se puso más flojo y sí se pone como que más divertido. Mira, ahí está llevándose la tierra y el lodo con la defensa. Le metió galleta, le está metiendo galleta. Ojalá que no le pase nada porque ya queremos regresar, ¿no? Mira. Está sacando humo, está sacando lodo por todas partes, ¿no? Sí, al parecer no pasó por ahí, nadie pudo pasar, creo se le quebró. Pero no está tan difícil. No está tan difícil, lo que pasa es que está mojado y resfaloso, y arriba el zacatito es resfaloso, y uno dice, está bien fácil, pero no, es que el zacate mojado es muy resfaloso. Mira, no se rinde ahí Fernando Cisneros en la 7-7, cuidado, y Capi le está estudiando. No, lo está jalando porque automáticamente no pasó. Yo pienso que la única camioneta que pasaba por ahí era la de Producciones Extremas y más, lo que pasa es que verde, le faltaba mono. La verde sí pasa. Salud para Jera, ¿cómo que le faltaba mono, eh? Le habrá faltado mono. A ver, vamos a ver ahora a Carlos Arroyo. Ahí está, que se va a animar, se irá a animar Carlos. Sí, mira, cómo no, con la Cherokee la trae bastante bien arreglada, muy bien alzadita. Y Capi, por si se queda otra vez atorado, ahí va para atrás con el Winch. Mira, Carlos ni siquiera se puede meter. ¿Qué pasó, Palomo? No, Carlos pues, es buen piloto. Es buen piloto, pero pues ahí como ustedes verán, tampoco pudo subir. No puede ya subir. Ya le anda sacando por otro lado. ¿Qué pasó ahí con el Club Culiacán Extreme? Tan fácil que se ve, hombre. Ya está sacando humo, mira. Sí, se ve algo sencillo, pero pues es que como dice el dicho... Todo se ve sencillo, pero no lo es. Ahí va otra camioneta. Nuestro amigo de la amarilla, ¿no? Que también nos acompañó. Tampoco puede. Mira, está interesante el charquito este porque sí se agarra un poquito de diversión. Queremos mandar saludos sobre todo. ¿Sabes quién nos estuvo acompañando? Raúl Ibarra, de nuestros compañeros del Curricán, que hacen programas también extremos. Un abrazo para ellos que estuvieron aquí presentes en Surutato y que nos estuvieron apoyando a Producciones Extremas y a TVP Culiacán haciendo todos estos programas. Un abrazo para todos ellos, para todos los que asistieron, para todo el club. Para el señor también, Francisco Vargas, número 59, que estuvo presente y que esta ruta fue en apoyo para él y para toda su familia, ¿no? Que se recupere y que le eche muchísimas ganas, Paloma. Sí, ánimo, compa Fran, échale ganas, que ahí la lleva con sus terapias y todo. Y esperamos este año ya se recupere completamente. Es nuestro compañero el Chue. Ahí va el Chue, mira el Chue, míralo. El Chue sí va a salir, mira. Ahí está. Porque trae peso y eso le ayuda al agarre de las llantas. Pues trae unas llantonas grandotas, pero yo creo que esa es otra camioneta que le falta mono. Sí, le sobra, yo creo, peso. Yo creo que eso es lo que le falta. Mira, ahí está subiendo. No, es que es el lodo. Yo creo que apenas aquí unas llantas de esas de como de arena, ¿no? Que traen como de esas de tipo tractor, que traen los calles muy grandes, apenas de esas, ¿no? Sí, es que ahí estaba refaloso, no era tanto lo hondo, era lo refaloso con el sacar. Es lo que tiene. Ahí está la familia, ¿no? Está el Arqui, que lo estábamos viendo con la familia, ¿no? Afirma el Arqui Iván, el doctor Alarcón, que se encontraban ahí de frente, y un saludo para ellos también. Y toda su familia, que no se animaron ellos. No, dijeron, yo no me quiero ensuciar, ¿pa' qué? Si ya vamos de regreso a Surutato, mejor nos quedamos viendo a los locos. Sí, así es. Precisamente, señores, vamos a regresar más adelantito a Surutato. No se vaya, amigos, quédese con nosotros en la ruta 2017 de Surutato. Señores, ya agarramos camino, un camino bastante interesante de las Bavisas, después de convivir un rato, después de que nuestro amigo Fernando Cisneros hiciera las suyas ahí en el hoyo aquel que nos encontramos, ¿verdad? Doctor Pineda junto con la familia ya está de regreso. Unas bajaditas bastante interesantes, ¿no? Llenas de piedras. Está nuestro amigo el Arqui, que está junto con nosotros aquí.
que está teniendo algunos problemitas con su camioneta, Palomo, ¿no? Al parecer aquí tiene algunos problemas. Esperemos que todo salga bien, Carlos Arroyo y los demás. Sí, aquí vamos todos para abajo. Lo que pasa que ahí se le chorrearon los frenos al Arqui Van de la camioneta, y es un vehículo pues muy pesado. Ajá. Pero pues lo bueno que nada que no haya podido controlar. Sí, no, cuando pasa eso, ¿qué hay que hacer? ¿No freno de mano o cómo le controlas ahí la bajada, Palomo? Pues muchas veces el freno de mano sí le jala, pero muchas veces no hay como dejarla ir a un padroncito para la camioneta irla deteniendo, que fue lo que hizo el doctor ahí. Así es, actuó bastante bien, actuó muy inteligente. Saludos para él y para todos los que estamos aquí. Vamos con más, los dejamos con el doctor Pineda, que la hace de mecánico y está coordinando la arreglada de la camioneta del Arqui Van. Se descompuso los frenos y está chorreando la dirección, no tiene dirección hidráulica, entonces de la bajada de aquí es muy peligroso para ellos, entonces estamos viendo eso ahorita. Es el mecánico, yo estoy dirigiendo la obra aquí nada más. Está tirando aceite a la bomba del hidráulico y se está engarrotando el volante, pues. Y estamos de bajada, no puede ir sin dirección. Me pegué. Sentí que se me. Imagínate sin frenos en la curva. Me pegué. ¿Cómo hiciste para parar parking o qué? Puro maniobra. Porque sin freno, imagínate cómo. Lo vi sin lentes, ya no podía ver más adelante porque. Le dije aquí al doc. Dijo, si me ves cerquita, a frenarle porque te voy a pegar, le dije. Y fue lo que le dije antes de bajar. Sí, escuché. Y él. Sí, aquí lo estaba esperando yo. Ya descubrimos dónde está la fuga. Exactamente, es una fuga de la dirección hidráulica y está fugando arriba. Y entonces eso chorrea todo el aceite y no deja caminar, no deja maniobrar. Entonces ahorita vamos a arreglar eso inmediatamente. Yo pienso que es un aborto en evolución. Ahí están los doctores haciendo de las suyas. Aparte de ser médicos, le saben a eso de la mecánica, Palomo, y le saben bastante bien. Guerrero y Pineda. Sí, no, pues es que en las rutas tienen que saber poquito de todo para sacar los carros adelante. Y vaya que lo hicieron bastante bien, el Inge afortunadamente no pasó a mayores, el Arqui, perdón, no pasó a mayores, como le digo, paró la camioneta y afortunadamente ya se pudo estar, ya se pudo seguir, ¿no?, en camino. Ahí está Pineda, gracias Pineda. Vamos a tener que llevar los carros con Pineda cuando se descompongan, ¿eh?, porque hizo bastante buen trabajo. Hay que cobrar bien también como mecánico. Sí, hay que llevarlo al doctor Pineda, el Capi Sarabia, ¿no? Míralo. Piloto, mi compa tostado, ahí va toda la plebada. Por ahí dicen, Palomo, que nos está esperando una rica carnita asada. ¿Será cierto? ¿Será cierto por ahí en las cabañas? Nos está esperando una rica carnita asada que va a llegar el sobreviviente en la ruta junto con Rodoflex a ver qué es lo que hay. Vamos a ver, porque también es bueno, ¿no? Y es de lo que se trata la ruta, no simplemente 4x4. Yo creo que las dos primeras cosas de la ruta son la comida y las camionetas 4x4. Todo gira alrededor de eso, ¿verdad? Sí, porque sin la comida, pues la tripa como que anda gruñendo. No hay fuerzas. No hay fuerzas, ¿no? Entonces, pues hay que meterle también ahí gasolina a la cosa, si no, pues no nos divertimos, ¿no? Mira, hasta las Suzuki se andan por acá, vemos ahora a nuestros compañeros y seguimos con más, ¿no? Muy bonito el ambiente, sobre todo que, como le digo, se queda alguien, se atora alguien y todos nos paramos, todos les ayudamos y esto es de lo que estábamos hablando. Doña Marta, mira, Doña Marta es la primera siempre que está al pie del cañón ayudando y sobre todo probándolo, ¿no? Raúl Ibarra, que es el que le decíamos que está de Curricán, que viene de Sonora, precisamente esta ruta. Fernando, vemos a Comisión, vemos por ahí también a nuestros compañeros, vemos a los doctores, a Capi, ahí está también la señora, todos conviviendo ya en estas bonitas cabañas, ¿no? Que estamos en la mesa. Y aquí se encontramos en la mesa Surutatu, sí, un saludo para todos los compañeros, que fue muy buena convivencia, y un saludo para mi compa Chombe, que ahí está sentado. Míralo. Comiendo también. Míralo, él no se paró, no quiere gastar más energías de las necesarias, él está preparando la carnita asada. Y sí, señores, ya se hizo la carnita asada, así que más adelante regresaremos con más. Quédese con estas imágenes, estamos llegando al final de la ruta Surutatu 2017.
Bueno, aquí estamos acompañando a nuestro querido Frank, a todos los que damos en esta ruta de Sur Utato. Nos da muchísimo gusto que este compañero ya está en plena recuperación, ya anda ruteando, ya se quería subir al cerro allá, ¿eh? Pero todo bien, todos muy contentos, todos a todo dar, todo muy bien, y pues esperemos que para la próxima ya anden en el Jeep a todo lo que da, ¿verdad? Puro pinche adelante, ¡ea, ea! ¡Ey, Frank! ¡Dile, ea, ea! ¡Qué pues la ¡Ánimo! ¡Querían rutita, carajo! Ya está autorizado todo. Hasta ahí llegamos, vámonos. No, pues muy contentos de estar aquí acompañando a mi amigo y de que esté en recuperación. Estamos al 100 y esperamos que lleguen más compañeros ahorita, porque pues, yo creo que se fueron a desayunar. Planeando entonces, la que sigue, pues todo bien, contento porque está muy bien, la cosa va para adelante. Y puro para adelante. Dale. Aquí nos encontramos en la casa de mi compa Fran, pues aquí lo andamos visitando, pues el señor, pues ya ve, muy buen amigo y todo. Y aquí, ah, carajo, aquí encontramos gente, miren, qué milagro que el Carpi está comiendo. Eso es algo extraordinario que el Carpi lo hallamos con comida. ¿Trae hambre carpintero o qué? No, es que es malo para comer. Yo le pedí a Dios en la mañana a desayunar en algún lugar que me invitaran, mira. Pues, eso es un milagro porque hace ratito, como unos 30 minutos, estaba diciendo que estaba desayunando un rico menudo y pues se me hace raro porque aquí está comiendo otra vez, no, pues, quién sabe, la gente qué dirá, mira, no, pues, aquí lo bueno que es pura convivencia familiar, ánimo. Aquí un saludo para la mujer de mi compa Francisco y sus hijos que se encuentran aquí. Sí, pues aquí estamos bien contentos, agradeciéndoles a todos. Aprovecho para darle las gracias a todos por este evento especial que le hicieron a mi esposo, que pues se encuentra él con muchos ánimos, que pues hoy precisamente empezó a dar sus primeros pasos casi él solo, y pues gracias a Dios y a ustedes el apoyo que nos han dado, muchas, muchas gracias por esto. Puro para adelante. Ánimo, plebes, pues como ven aquí convivencia familiar y amigos, ustedes saben que Culiacán Stream 4x4 es puro para adelante con toda la raza jipera, ánimo y todo al 100, aquí se encuentra toda la demás familia adentro también conviviendo. Aquí nos encontramos con la mamá del señor Francisco, mire, a ver señora, a ver unas palabras aquí. Ay, pues estoy muy agradecida que estén aquí con nosotros. Qué bueno. Y con mi hijo también. Ándale pues. Fuera para adelante, raza. Aquí la nuera. Hola. Tercer día, señores, de actividades y amanecimos ahora, fíjense, en la casa de nuestro compañero y amigo Francisco, conviviendo con la familia, con un rico desayuno que su familia nos preparó y sobre todo con el buen ambiente que se vive aquí en esta bonita cabaña, ¿no? Ahí cachamos al Carpi, que estábamos ahí conviviendo con él, está Capi, está todos los del club, sobre todo conviviendo y pasando un buen rato con todos ellos que se portaron muy bien y que sobre todo son excelentes personas. Vamos a regresar con ellos para ver un poco de la convivencia. Aquí nos encontramos en Surutato, Sinaloa, raza, Badiraguato. Estamos con mi compa Fran, es el Surutato 2017, de lo cual aquí nos encontramos todos sus compañeros, amigos y jiperos, y le estamos dando la despedida porque de aquí nos vamos a ir a una ruta para lado del Paso del Huejote con amigos y compañeros jiperos. ¡Ánimo, compa Fran! Fran. Aquí está su mujer, unas palabras. Ah, pues primero que nada, darle las gracias a Dios y a ustedes por todo el apoyo que nos están dando, que es hermosísimo esta convivencia familiar que tenemos aquí en Surutato. Y pues muchas gracias, mil gracias a todos. Porque es un gran compañero. Nadie lo puede negar. Una, dos, tres.
que te borra la bimbomba. Sí, que te borra la bimbomba. A la bimbomba. A la bimbomba. Fran, Fran, ra, ra, ra. Señores, nos las estamos pasando excelente. Tercer día de actividades. Ya toca el regreso hacia Culiacán. Ya de regreso, pues pasamos por los mismos lugares que de venida, nada más que pues con mucha más energía, con sobre todo mucho ya divertidos, ya paseados. Y estamos ahora en el vado del Huejote, que ya lo habíamos pasado, que estamos ya... que ya estamos todos listos y que Palomo no se puede quedar, ve un arroyo y se tiene que meter Palomo. No estamos viendo ahora a nuestro amigo Cucharas, que ahora sí ya está con la camioneta arreglada, y fíjense, está aquí lavando la camioneta, lavando la llanta, lavando aquí la parte de abajo. Estamos todos a gusto, un clima nos tocó excelente, pensamos en este día. Después de un buen desayuno allá con Francisco, llegar a varios lugares por aquí y seguir conviviendo. No son 2 horitas y media de camino normal, pero nosotros vamos a hacer más, porque vamos a visitar algunas rancherías, algunos pueblitos que se quedan cerca de lo que es el camino, para seguir conociendo y sobre todo visitar a nuestros amigos que se encuentran por allá, ¿no? Vamos todos juntos, vamos todos divertidos, hasta el de la moto, mira, no le importó mojarse. Aquí lo que importa es la fotografía, lo que importa es pasar el video para el Face. Palomo, ¿cómo te le estás pasando? Ya de regreso, a gusto, te paseaste, te melodaste, comiste, hiciste de todo, ¿no? En esta ruta. Sí, sí, aquí en esta ruta hicimos de todo, nos divertimos mucho, de lo cual, pues, como dice, aquí nos encontramos en el paso del Huejote. Éralo. Y de lo cual aquí chiroteando, ahí va mi compa Carlos Arroyo. ¿Se va para atrás para su rutato otra vez o qué? Pues yo creo que se le había olvidado algo, se arrendó para allá. Mira, ahí viene para atrás ahí, otra vez, no te digo. Ya se acordó que siempre sí lo traía, ¿verdad? Ahí está un... Pineda también, en la bonita Cherokee, ¿no? Qué bonita está esa Cherokee de Pineda. Mira, jalan bastante, pero bastante bien. Vemos a los demás, los niños, mira, les dio calor, se metieron a bañar. Es lo que les decía, cuando trae agua este arroyito del Huejote, se puede bañar, y de hecho la gente aquí se baña. Eso, Pineda no se pudo quedar atrás.
es peligroso porque sí está muy, muy fea ahí la bajada, ¿eh? Y como cae agua, como que se hunde, ¿verdad, Palomo? Sí, sí, pues sí, sí está altita la bajada para una Cherokee como esa. Ahí vimos a mi compa Balta también, chiroteando por la orilla, de lo cual ahí le hizo bastante la lucha de querer subir, pero sí estaba muy, muy dura la subida. Mira, mira, ¿qué será eso? ¿Quién llegó, señores? Llegó nada más y nada menos que al que andábamos esperando. Nuestro amigo Chaldo, que trae por ahí carnitas, chicharrón. Qué ricos son las carnitas del Chaldo, ¿eh? Siempre presente en todas las rutas. El día de ayer tuvo un percance, pero no que se quiso quedar atrás. Dijo, les tengo que quedar bien con mis amigos del Club Culiacán Extreme, y lo está haciendo. Sí, sí, hizo todo lo posible por llegar, y de lo cual pues lo logró, y aquí pues aquí nos está dando comida, de lo cual teníamos suficiente hambre y aquí estamos comiendo ya. Pero si desayunamos bien, hombre, ¿cómo que teníamos? Sí, pero tú sabes que para sobrevivir en las rutas hay que comer. Sí, hay que tener reservas, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que viene. Mira qué rico se ve, ¿no? Las carnitas, que los taquitos de tripa, que los taquitos de pancita. Busquen a Chaldo, la verdad es una maravilla, los prepara como nadie. Mira, qué ricos, los taquitos de estos. Se me está haciendo agua a la boca, hasta la dama, mira, hasta la dama ahí está probando todo lo que tiene Chaldo, que la verdad es una maravilla. Saludos a él y sobre todo saludos a toda la familia que preparan bastante bien la comida y nunca nos dejan atrás en las rutas. Carpi, primero pasa el bocado, Carpi, luego manda saludos. Saludos a todos por allá. Mírenlo nomás, haciendo fila todos, porque sí, la verdad, se antojan, pero bastante. Nos vamos a quedar un rato más aquí en el Huejote. Como les digo, este poblado que se caracteriza por eso, por el arroyito, la salsita que no puede faltar, dice Carlos Arroyo. La señora, mire, que no va a dejar pasar el antojo, trae chicharrones, trae taquito de buche, trae carnitas, el limón, la salsa, no falta nada con Chaldo, nunca, ¿eh? No, no falta nada. Aquí vamos llegando al rancho La Poma, Badiraguato, la como Poma. Ustedes verán. De aquí de La Poma vamos a agarrar un ranchito que está como a 5 minutos, que se llama El Hormiguero. Ahí vamos entrando ya para El Hormiguero. Que en El Hormiguero, de hecho tú tienes familia, ¿no? Oh, sí, ahí vive mi esposa en El Hormiguero, de lo cual llegamos ahí y nos atendieron de maravilla ahí los señores, papá de mi esposa, que ahí se encuentra ella, mi compa Francisco ahí, toda su familia y nosotros y compañeros del club que nos acompañaron. Esa señora ahí está, es mi suegra, muy buena señora. ¡Qué rico! Mira, la suegra te consiente, Palomo. Sí, qué no. Qué consentidota, charolas y charolas de camarones, ¿eh? ¡Qué rico! Con que no la vea el Carpi, esa charola, ahí que no está, la vea, mira, el Carpi, porque ahí ay, ya rondando, le anda rondeando la... ¡Ay, doña Marta, qué milagro! Mira. Mira, qué rico, qué rico. Ahí para todos, desayunamos, comimos carnitas, ahora camarones. No, nos las estamos pasando excelente. Abrazo para toda la gente de ahí de El Hormiguero. Francisco, mira... Francisco, por supuesto, ahí está la tu suegro. ¿Cómo se llama tu suegro? Afirma, ahí está mi suegro Bardomiano, y mi suegra, la que está a un ladito de ella, doña Chayito. Ahí está mi suegro, muy buen señor. Saludos para Lopita también, que es tu señora esposa, que también estuvo presente, a toda la familia. Nos trataron muy bien a todo el club, a todos los que estuvimos ahí llegando con ellos. Ahí está la familia, mira, conviviendo a gusto. La señora haciendo los camarones, y qué buenos les quedaron, riquísimos en su punto. Ahí está, mira. Y aparte de eso, ¿estaba festejando, Palomo? Sí, fue cumpleaños de mi suegro también. Esa fue la idea de llegar ahí, que invitamos a todo el club y compañeros que nos acompañaran. Y pues nos acompañaron pues los más que pudieron. Y lo bueno que ahí estamos. Lo bueno que llegamos, lo bueno que estuvimos conviviendo. Saludos para toda la gente por allá. Si quiere ser usted parte de este tipo de rutas, si quiere probar las carnitas del Chaldo, si quiere ir a visitar por allá a nuestros amigos de Surtato, del Hormiguero, de todos los pueblos a los que van el Club Culiacán Extreme, pues acérquese. Están las redes sociales siempre presentes y siempre disponibles del Club Culiacán Extreme, los teléfonos que van a aparecer y que estuvieron apareciendo durante el programa para que se inscriba. No es necesario que tenga una camioneta súper, súper armada. No, simplemente un 4x4 y las ganas de convivir. Así que ya lo sabe, acérquese. Palomo, el presidente, Palomo, y todos los del staff
siempre están presentes ahí, ¿no? Y siempre están listos para ayudar. Sí, sí, y un saludo para todos, que fue Producciones Extremas y Más, Ferromach, y aquí un servidor, que esa ruta de Surutato 2017 automáticamente fuimos los que lo organizamos en apoyo a Francisco, Vargas, que ahí se encuentra presente, Francisco Vargas, así es. Y saludos para todo aquel que nos esté viendo de la ranchería, ciudades, compañeros, para todos. Perfecto, pues esta fue, señores, la ruta Surutato 2017. Nos vemos en otra ocasión. Recuerde pasar por la página de YouTube para ver este programa y todos los demás. Esta fue una producción más de TVP Culiacán y Producciones Extremas. Nos vemos la próxima ruta y usted vaya preparando su 4x4. Soy Pablo Rebollar, producción de Manuel Madrid y Modesto González. Hasta la próxima.